la selección de Granada en el partido que Honduras hizo 7. Señoras y señores, comenzó el partido, abroches el cinturón y viva con nosotros este partido clásico del fútbol centroamericano. La manda ya Osvan Chávez. García, es buena en la intención de Honduras, apertura de Mauricio Savillón para Walter Martínez, ahora para Roger Espinosa, va a intentar quitarse una marca, viene Bonilla García. La tuvo Jerry Ricardo Benson, rebanó la pelota. El primer aviso de la selección hondureña, aquí se quedó adelantado. Vamos a ver si levantó la bandera el asistente en la jugada. Que bien Roger Espinosa, mire la posibilidad para Javier Portillo, le va a pegar, le pegó de lejos. Eso tiene este enano. Walter Martínez, la pide Muma, aquí va Muma Bernárdez, aquí voy, páreme si puede, aquí está el centro de Muma, el cabezazo y la pelota pasa a un lado, qué buena variante la de Honduras, se fue el ataque, Muma Bernárdez. Le están generando problemas Javier Portillo y Roger Espinosa, el técnico La Volpe, la recuperamos, toma, dejó para Boriak, pégale, Keylor Navas, enorme Keylor Navas, mete el guante, la mano derecha, y la manda al tiro de esquina, fogonazo de Bonilla García. Están jugando muy bien Honduras, aquí está el remate, y este que para mí es el mejor portero de Centroamérica. Roger Espinosa, la va a ganar Jerry Benson, la puede ganar Jerry Benson, la ganó Benson, dala, disparo, ¡Gol! No puede ser. Gol en el Mundial del 78 con Argentina, la tiene Núñez, ataca Núñez, viene la pelota, peligro, viene remate, arriba de la cabaña de Keylor Navas, el tiro de Juan Carlos García. Cristian Bolaños, la tiene Bolaños, se acerca Bolaños, tira Bolaños, gran tapado de Valladares, tenemos portero. Vaya, qué reacción la de Noel Valladares. En una pelota que recibe de Álvaro Saborío, Cristian Bolaños no llega a marcar Savillón y vea la acción acrobática de Noel Valladares porque la pelota se le clavaba en un ángulo. Pensatica, sin embargo, viene Espinosa, se barra Espinosa, quita Bolaños, reconquista Honduras, peligro de gol, remate, golazo, gol. ¡No! La pelota pasó fuera en el tiro de Portillo. Parecía el gol de Portillo, un riflazo de zurda. Un error en la salida de Costa Rica. Bastó para este cañonazo de Javier Portillo, la vimos adentro. Vio a Javier Portillo que tenía buena posibilidad de centrar, su centro rebotó en un defensa. Viene el equipo hondureño, viene centro al área, cabezazo de Ramón Núñez afuera. El frentazo de Ramón Núñez. Héctor Tomás la pasa para Savillón, la toca para Boniek, la para con el pecho, la juega para Savillón. Hace la pared perfecta, viene para Boniek, peligro de gol. Viene Boniek, levanta centro, entró Benson, no conecta, pelota afuera. Otra gran... Se interpreta mejor lo que quiere el técnico, ataca Costa Rica. Esta es la Copa Oro, viene Costa Rica, la posibilidad del disparo. ¡Gol! Cuando parecía que Costa Rica marcaba, llegó Marcos Ureña, invalidan la jugada, están invalidando la jugada, el asistente, vamos a ver, fuera de juego. Y tú, comenzando este segundo periodo en East Rutherford, la gana Honduras, puede ser la posibilidad, ¡disparo! ¡Gol! De Núñez, aparece Portillo, el remate que con el pie salva Navas, y ahí estaba como una fiera acechando a su presa Jerry Benson, clavó la pelota en el fondo de la malla. Ganamos 1-0. Justo lo marcan dos, viene Johnny Acosta, también Brian Oviedo tiene que buscar asistencia para Roger Espinosa. Vamos, Kung Fu. ¡Qué bombazo el de Kung Fu Espinosa! ¡Cañonazo de Kung Fu Espinosa! Estaba cantado el segundo gol para Honduras. Llegado Jerry Ricardo Benson. Lanzamiento de Cristian Bolaños. El cabezazo. ¡Gol!
Costa Rica. Marshall. En la primera parte te dije que hay que tener cuidado con ese número 20, Marshall, que viene de las divisiones inferiores y que es un excelente cabeceador en las pelotas paradas. En el primer tiempo te lo dije. Sí. Y creo que ya nos había hecho un gol con las selecciones menores este Marshall así, de cabeza. Celso Borges. Se le presenta a Celso Borges. Este es Cristian Bolaños. Atención al pase, buscando para Saborío. Salió Noel Valladares. ¡Nos salvamos! Ryan Ruiz, pelotazo, atención, entra Madrigal, cayó en el área, eso sí es penal, eso sí es penal. Eso sí, era Ureña, eso sí era para penal. En todo caso, sí no lo marcó, penal. Está pidiendo cartón amarillo el árbitro, el técnico Ricardo Labono, no va a permitir invasiones. Ya les advirtió a los jugadores de Costa Rica y Honduras. Atención a este penal. Va a lanzar Álvaro Saborío, el árbitro Moreno. El árbitro Moreno está observando la acción. Silva Moreno. Viene Saborío. ¡Tenemos portero! ¡Tenemos portero! ¡Atajó Valladares! ¡Atajó Noel Valladares! ¡Tenemos portero! ¡Seguimos uno por uno! Increíble. Estamos uno por uno. Aquí está la reiteración. La gran tapada de Noel Valladares con el brazo derecho. Echó la pelota hacia un costado y luego se apoderó de ella. Ahí está, miren. La excelente tapada de Noel Valladares. El 16 de junio del año pasado le hizo una tremenda tapada al chileno Ponce. Allá en CIA del equipo hondureño. El balón viene aquí para Portillo. Se muestra Núñez. Viene centro, peligro. ¡Entró Costli! ¡Costli! Bueno, se tiene que acordar mucho Keylor. Para Núñez. Núñez para su compañero Portillo, que intenta combinarse. Ahora para Boniek. Aquí la pared. Entra Núñez. Va a tirar Núñez. Va a tirar Núñez. ¡Tiró Núñez! ¡Keylor Navas al córner! ¡Soberbio tiro de Núñez! Brillante, la mejor jugada colectiva de Honduras en el partido. Estuvo a punto de darnos el segundo gol. En ese gran recorte de Ramón Núñez. Y la volada, Ángel. El jugador Núñez, atención, viene la pelota para Costi. Alcanza Costi, mire centro, gola. Y la pelota, el tiro. Ataja, remata. Y se salvó Costa Rica. ¡Qué cerca el gol! La vía adentro. Boniek García. Estupendo. Jugador Cristian Oviedo. Vamos a ver la jugada en repetición. Ramón Núñez es el que hace la apertura. Costri levanta el centro y vea cómo se va a cruzar ahí Marshall. Marshall fue el jugador que salvó. Ese es el jugador que tiene con vida Costa Rica. En ese que Diego Madrigal, continúa Diego Madrigal, va a levantar el centro, balón en el área, la posibilidad. Cuidado el disparo. Rechazó de milagro. Contrarremate que está saliendo de Celso Borges. Queda larga la pelota, la van a servir para Marcos Ureña. Se va a quitar una marca, sigue con posibilidades. El balón viene para el disparo. ¡Lo salvó! ¡Lo salvó Noel Valladares! Estaba vencida la valla de Honduras y Noel Valladares salvó. Tiro de esquina para Costa Rica. ¡Tenemos portero! ¡Gran tapado de Noel Valladares! Costa Rica le van a levantar el centro, el cabezazo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡La voló! ¡La tuvo! ¡Marcos Ureña la botó! Inmes Costa Rica para hacer el segundo. Han tenido dos muy claras. Esta es la anterior, en la que salva a Noel con los pies. Y la de ahora, en la que le bajan de cabeza la pelota. Aquí Saborío se la bajó. Sí, a Ureña, era para gol. Remató muy mal Ureña. Por el gol, atención, aquí está Benson. Mira el centro, golpe de cabeza de Acosta. Todavía la posibilidad, Wilson Palacios. Tiró Palacios. Y el portero echa la pelota al córner, al tiro de Boniek García. Cerca, 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 cerca. El remate de Boniek rebotó en un defensa. Y el portero la puñeteó al córner también. Te lo decía, duelo de porteros. Keylor Navas para no quedarse atrás, con mano cambiada. Valladares está listo para despejar. Ya se cumple el tiempo normal. Ya se cumple el segundo suplementario. Así que, señoras y señores, se acabó el partido. Mire qué alegre quedó el Pulgar. Espera Celso Borges. Prepara. Alista. Celso Borges. Objetivo, disparo. ¡Lo falló!
rematar. Va a tirar Koski el primer penal catracho. Atento Keylor Navas. Viene Koski. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Carro Koski! El turno para Brian Ruiz. Apunta. Disparo. Gol de Costa Rica. Brian. Lo podría reventar. La Muma Bernárdez. Toma mucha distancia la Muma Bernárdez. Atención. Viene la Muma. Se prepara Muma Bernárdez. Viene Muma Bernárdez. Golazo, 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 golazo. La Muma Bernárdez. Bueno, aquí viene el villano. Álvaro Saborío. Toma Saborío. Le pega Saborío. La botó. La estrelló en el travesaño. Botó la oportunidad. Récord para Saborío en una Copa Oro. Falla dos. Vamos, el jugador de mayor valor de la historia del fútbol hondureño. Wilson Palacios. Frente a la pelota, Palacios le pega a Palacios. Golazo, 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 golazo. Wilson Palacios. ¡Sí, señor! Impulso. Esperamos que lo falle, que lo puede errar. Es zurdo. Le pegó. Gol de Costa Rica. ¡De catrachos! Vamos a vivir este momento con mucha emoción. Atención, si marca Jerry Benson, estamos en finales. Tira Benson, golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Estamos en semifinales. Jerry Benson, sí. Jerry Benson nos regala la gran ilusión estar en semifinales. Le ganamos a Costa Rica, al más enconado rival. Lo bajamos de la Copa Oro. Tragate las palabras, la Volpe. Todo lo que dijo la Volpe el partido. Aquí está Honduras, vigente, presente, clasificado a semifinales de la Copa Oro.